desde aquí, desde nuestro nuevo, desde nuestra nueva sede en el Angema, Malabo, Guinea Ecuatorial, gran friend. Volvemos a una nueva entrevista aquí con la Lena, con la que vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De cómo está pasando la situación ahora mismo en España, de todo lo que es la pandemia, de todas las controversias que han habido desde que cuando ganó el Honcham ese, ¿no? Y, en fin, ¿cómo se siente después de haber ganado, de haber ganado ese Honcham y que la gente dijera todo lo que dijera? Aunque ya hablamos parte de eso, pero nos gustaría, ¿no? Ha habido más polémicas después de todo eso. ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez has visto tantos premios que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo ha recibido y que lluevan quejas? ¿Alguna vez has visto que él saliera diciendo que está disgustado o tener que devolver el trofeo? O sea que tú a ti te importa ahora mierda lo que digan los que hablan. Es que me da igual, porque de todas formas, con mucho que la gente esté disgustada Sí. o enfadada, no voy a salir diciendo, vale, no me lo merezco, voy a devolver el premio. Da igual, es que ya estoy ahí, punto. Si te gusta, bien. Yo estoy, si no te gusta, yo, ¿por qué eso me debería quitar a mí el sueño? Pues no. Hemos visto que has continuado trabajando, ¿no? Acabas de publicar un vídeo que... ¿Cómo se titula la última canción esa que has publicado? Don't kid me. Don't Kill Me. ¿Cuál es el concepto detrás de todo lo que hay ahí, de toda esa historia, ¿no? ¿Cuál es ese concepto? Yo creo que no hace falta ser muy inteligente para primero saber lo que es el don't kill me, que Sí. literalmente es no me mates. Y cuando una mujer se pone a expresar de esta forma es por alguna decepción amorosa. Y yo en este contexto lo que quiero reflejar es una mala racha. Sí. Se ve que ha habido sufrimiento, ha habido engaño. Hay una parte que está afectada y obvio otra parte como que como quien siempre termina la relación, le importa más una mierda cómo está el Sí. otro, ¿no? Wow. Pues eso. La Lena habla de desamor, una mujer ya hecha y derecha. ¿Cómo puede ser que, bueno, en tu vida personal, aún sigues sufriendo ese tipo de cosas? Porque te han dicho que donde la veis ahí a la Beyoncé o la Rihanna o la Nicki Minaj no sufren. O sea que la Lena sufre con Obvio, los hombres aún. yo sigo siendo humana como todo el mundo. Y sea ser artista o ser futbolista o como la gente siempre intentan colocarnos en el mundo virtual, es que no tiene nada que ver. El mundo virtual y la realidad es que hay una gran realidad entre esos dos Sí. mundos. El hecho de que yo sea artista, que salga en los vídeos o en la tele, no significa que tenga que ignorar lo que realmente vivo como persona, porque antes de Sí. ser artista, yo soy Ajá. una persona y teniendo mis sentimientos y sigo pensando como gente normal. Wow. Porque yo pensaba que no, esa canción te inspiraste en algo que hubiera pasado a otra persona, ¿no? Pero me sorprende que... A ver, yo no me Sí. refiero a mí, Sí. ¿vale? Y aunque me refiriera a mí, tampoco voy a salir aquí diciendo es que yo hablo de mis Sí. sentimientos. Intento interpretar un papel, claro, intento interpretar un papel que refleja alguna situación, da igual que la haya pasado, que tuve que haberla Sí. pasado yo en primera persona, o una situación de una amiga o una vecina o Sí. mi hermana, pero lo que se refleja es que Ajá. coincide con una realidad de cosas que a Sí. diario vivimos. ¿En qué nivel ahora mismo diría la Lena que se encuentra en el mundo de la música? Vamos a decir la música de Guinea Ecuatorial, no vamos a ser muy presuntuosos y hablar de la música internacional. Vamos a decir de la música de Guinea Ecuatorial. En tu opinión, ¿eh?
Bueno, yo creo que yo no me coloco ni en los más altos ni en los menos desapercibidos. Yo simplemente intento estar ahí en plan, que si se puede tener en cuenta que entre los artistas que ahora mismo pueda tener Guinea, ya sea para representar algo o ya sea para algún tipo de evento, yo pueda estar Sí. ahí, yo creo que eso ya tiene ya su Sí. nivel. Pero no busco ser número uno, número dos, no busco tener una escala o un número asignado, no busco tener esto. Busco reflejar entre los demás artistas. Okay. La Elena, cuando te entrevistamos en el Hotel Federaciones, nos dijiste algo que aquí hay gente que se cree que ellos solos pueden hacer todo el trabajo que hace una discográfica, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es el equipo de trabajo con el que cuenta La Elena? ¿La Elena tiene alguna discográfica detrás o está trabajando con algún inversor? ¿Cuál es la política o la filosofía de trabajo que hay detrás de toda la música de La Elena? A ver, discográfica es una responsabilidad muy grande. Y no es un término tan sencillo como la gente quiere reflejarlo. En realidad no es así. Una discográfica conlleva muchísima responsabilidad. Pero lo único que puedo decir en este momento es que yo siempre he tenido la suerte de estar respaldada con un equipo de trabajo que puede gestionarme. Tanto el trabajo que yo voy a hacer, ¿cómo decirlo? Tanto el trabajo acabado como el no acabado. Entonces yo puedo decir que siempre he tenido de estar con gente que sin esforzarme mucho de, uy, ¿qué estudio voy a ir a grabar? ¿O quién me va a hacer esta base? ¿O cuánto me tendrán que cobrar para masterizar la canción, arreglarla? ¿O el vídeo? Como por ejemplo el vídeo este que yo he hecho fue regalo. Me costó, porque a la persona le encantó y me dijo, mira, para sacarle un máximo rendimiento a esta canción, porque a mí me gusta y no me quiero conformar en solamente encontrándola en el formato audio. Yo te voy a hacer un vídeo. Yo no tenía ganas de hacer el vídeo de esta canción, o sea, para nada. No estaba en mi programa. Me dijo, yo y déjame ver y yo no invierto en vídeo. Con un equipo que me lo gestiona, que me dice, mira, eso creo que en vez de que lo hagas así, tendrías ojalá, pero en Guinea, sinceramente, que a mí no me toque, que no me vaya nada, pero sí, con todas letras. Si estáis escuchando música, estoy aquí en el estudio y no sé, espero que esa música no esté molestando toda esta llamada. ¿Qué es lo que debe tener una persona para formar parte del equipo de trabajo de La Elena? A ver, a mí, yo en parte me considero una persona un tanto por ciento exigente. ¿Por qué lo digo? Porque con la exigencia se puede optimizar los resultados. Y actualmente soy el tipo de persona que no me gusta lanzar un trabajo si es que realmente no estoy contenta con ese trabajo. Me da igual si yo tengo que grabar tres veces la misma canción, pero hasta que yo esté contenta con el trabajo, no voy a lanzar el trabajo. Entonces, me gusta trabajar con gente comprometida y gente realmente que se tome las cosas con mucha seriedad. No me gusta el cachondeo. El cachondeo me cabrea mucho con la gente. Bueno, yo intento, ¿eh? Tampoco es que aquí 100% vamos perfecta, pero intento sacar un máximo rendimiento en cada trabajo que voy a lanzar, aunque no se puede obtener un resultado satisfactorio para todo el mundo, pero que por lo menos hay una gran mayoría, hay
Sí. que diga, sí, trabajo técnica y profesionalmente está en su punto. Okay, dame un minuto, por favor. Esto es lo que tiene, ¿ves? Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene estar trabajando en el estudio, que vienen y te tocan la puerta y no es una parte de la profesionalidad que tenemos que ir imprimiendo aquí en la industria de Guinea Ecuatorial. En fin, Sí. has dicho que no te gusta nada el cachondeo y eso es una cosa que cuando la gente va teniendo mucha experiencia en la industria musical, se va dando cuenta que, wow, la gente, los artistas de renombre, es gente que está muy, muy por encima, muy sobre su trabajo, ¿sabes? Y la persona que trabaja con ellos tienen que ser igual de quisquillosos, ¿no? Tienen que ser igual de quisquillosos sobre todo lo que hacen con eso. De hecho, a mí, por ejemplo, ahora mismo aquí en Guinea donde estamos trabajando, estamos intentando que los chavales se tomen esto como lo que es un trabajo normal. No puede ser que tú y yo no hemos quedado y me vienes a buscar en el estudio. ¿Para qué? No me has llamado, no me has enviado ni un mensaje y me vienes a buscar. ¿Para qué? Yo no tengo mi cabeza para atenderte. Esas cosas son, ¿sabes? Entra dentro de lo que dices tú, que la gente no tiene que cachondear con su trabajo. Seguimos con las polémicas esas de los premios Honcham, ¿no? Este año ha habido una polémica de, creo que era la Flor de Bendén esta, ¿no? O algo así. Vemos que año tras año, tras año, tras año, tras año, y hablo de los Honcham porque tú eres una persona que ha estado relacionada con esa gente, si no, pues te hablaría de otra cosa. Vemos que año tras año esta gente sigue en lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que estos den un cambio o para que nos hagan las cosas bien? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú qué crees? ¿Qué les recomendarías a ellos? Bueno, a veces es fácil Sí. criticar desde fuera, ¿vale? Desde fuera ver los errores que cuando estás desde Sí. dentro no darte cuenta realmente cómo están las cosas. Y eso es algo que pasa en todo el mundo, no solo en Guinea. Igual los premios de Canal 2 lo siguen criticando también los mismos cameruneses. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando llevas haciendo lo mismo, suelen decir que la experiencia es la mejor maestra del mundo. Porque algo que llevas haciendo más de 2 años, un trabajo que llevas haciendo, no me vas a decir que tu primer día de trabajo será como el segundo día, o dentro de un mes, 2 meses, un año. A través que vamos acostumbrando más cada vez con lo que estamos haciendo, vamos evolucionando, podemos hacer cambios, podemos marcar otro rumbo diferente. Yo creo que ya con la experiencia que tienen esta gente, de toda la trayectoria que llevan organizando los premios, ellos mismos tienen que hacer una, ¿cómo suelen decirlo? Tienen que mirar hacia atrás su Sí. comienzo, cómo fue Tienen el que comienzo, autoevaluarse a sí el mismos, punto ¿no? de partida en el que está. Hacer una Sí. evaluación, hacer un Sí. análisis DAFO, como así lo diría, un análisis DAFO de qué es lo que tienen que mejorar ellos, qué es lo que tiene que seguir igual, qué es lo que realmente quieren la gente y es lo que ellos tienen que dar. Porque el público sí Sí. consume el producto que lanzas. Y si el público no está contento con el producto que lanzas, tu rendimiento o rentabilidad no vas a tener. ¿Con qué artistas vamos a ver a La Lena trabajando en las próximas fechas, en el futuro? ¿La Lena tiene planeado hacer alguna colaboración con alguien? Son varias artistas, pero no me quiero adelantar a nada porque todavía los trabajos no están muy acomodados como quiero. Entonces yo prefiero hacer una sorpresa cuando el trabajo esté Sí. ya hecho, pues ya se Háblanos de esas. publicará. Pero sí que por Sí, ahora no, digo, estoy que nos hables trabajando los de la artistas. experiencia esta que tuviste ahí en el Centro Cultural.
¿Qué es lo que crees que salió mal en la organización de ese show ahí en el Centro Cultural Ecuatoguineano? Yo creo que la culpa fue mía, ¿vale? Yo soy el tipo de persona que antes de culparle a una persona, tengo que analizar qué hice yo mal. Entonces, no por pretender ir a organizar un concierto en un sitio donde he dejado de estar más de 5 años. Yo no sé cómo está la movida, yo no sé lo que mola ahora, yo no sé los sitios donde la gente frecuenta ahora o lo que les gusta a esta gente. Yo salí de aquí con la antigua mentalidad que yo tenía antes de salir de Guinea hace como 10 años. Entonces, ya desde ahí tampoco yo no tuve mucho asesoramiento. Yo no tuve a gente que me ayudaron en lo que pudieron, pero lo que era proliferar esta visibilidad para que la publicidad se hiciera más extensiva, no tuve suficiente apoyo para hacer que el público supiera que en realidad yo tenía un concierto. Aparte, también hubo muchos conciertos. Aquella fecha estaba Ángel Glamour actuando y luego estaba el Festival de Muni el mismo día. Estaba también, creo que había otro concierto por ahí, no me acuerdo. Y entonces fue algo prácticamente inalcanzable. Sí. Aparte que yo tampoco hice bien la gestión, entonces todo se vino así encima. La instancia estaba firmada, pero no se había despachado al coordinador de los eventos del Centro Cultural, porque él sí tenía que organizar la agenda cultural semanal de la fecha que me tocaba y ponerlo ahí, que se reflejara que yo aquel día tuviera concierto. No había nada de eso. Entonces, cuando llego al Centro Cultural, me quedo como una cabra en medio de nada. Y me dicen, no, aquí no consta que tú tienes concierto. Digo, pero si tengo la instancia firmada. Y me dice, sí, pero no tiene la Uber vista por el coordinador eventual, porque a él no le constaba que yo actuaba ese día. Le constaba que la sala la había dejado para un evento, otro evento cultural de los cameruneses. Y hubo un barullo ahí enorme, enorme, enorme. Al final, que a partir de las 7:30 es cuando el tío dice, bueno, vale, como los cameruneses todavía no han empezado el show, te vamos a dejar el espacio. Y pues el tiempo de empezar a montar las cosas, porque la gente venían y se iban. La poca gente a las que había llegado la información venían, y cuando veían todavía la cosa no estaba on fire, pues se volvían, se venían y se volvían. Y al final yo dije, habiendo o no personas, con las pocas personas, las 2, 3 personas que hubieran, yo voy a cantar, lo vamos a animar un poquito y ya. Porque ¿qué me hubiese servido decir, abandonamos todo, recogemos e irme a casa? No, es que aunque te está saliendo mal, es que hay que dar la cara. Hay que dar la cara, no hay que ser cobarde y decir, bueno, está saliendo todo mal, ¿qué más da? Me voy a mi casa a llorar o tal, lo que sea, pero es que todo fue un tremendo... Después de esa experiencia, ¿cuándo volveremos a ver a la Lena actuando aquí en Malabo o en Guinea Ecuatorial? Bueno, yo creo que eso ya depende, la verdad es un poco difícil, porque desplazar artistas que no están en Guinea fuera para ir a actuar, tienes que tener un buen gestor que dé la cara por ti, que venda bien tu producto, que te represente de pie a cabeza. Porque la verdad, la gente de Guinea no están muy, como decir, van a invertir para sacar a un artista ecuatoguineano de fuera para ir a actuar en Guinea. ¿Sabes? Prefiere sacar a gente del Camerún o del Congo. Pero tú sabes que aún no hemos llegado al nivel en el que aquí hay promotores de eventos. O sea, aquí no hay promotores de eventos. Aquí lo que hay son
gente privada que les gusta algo y lo hacen. El promotor de evento es aquel que invierte y sabe que va a obtener su beneficio de lo que va a hacer. ¿Entiendes? Pero precisamente eso, lo que estoy diciendo, que para eso tienes que tener un buen gestor que entienda de eso, que sepa hacer marketing, que sepa vender, porque lo que vende es la labia, que vayas a hablar, endulzar bien las cosas. Porque, a ver, dime tú, cuando desplazan a Blanche Bailey, no es un camerunés que se pone en contacto directamente con el manager de Blanche Bailey. Es alguien de Guinea que se pone en contacto con algún gestor o manager de Blanche Bailey o Daphne o Nabila Roth para hacerla venir. O cuando han hecho venir a Princess Lova, que es una de las artistas que, o sea, que se confían así en plan Zouk. O cuando han sacado a Keisha de Côte d'Ivoire, o Tia, o Vivienne Dur, o los Vibration de Gabón. Siempre hay un guineano dentro, un coordinador, que tiene conexiones con esa gente. La Lena se mueve mucho en diferentes mercados. ¿Cuál es el principal objetivo de la música de la Lena? ¿A qué público va dirigido la música de la Lena? Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente se habrán dado cuenta. Yo no tengo un público objetivo. El estilo de música que hago es un estilo de música que no pasa de tiempo. No me gusta hacer algo que, ay, de momento es lo que mola, ahí es todo el mundo, vamos, eso es lo que mola ahora mismo. Entonces, no. Yo intento hacer un estilo de música que da igual si eso se escuchaba hace 2 temporadas o hace 3 temporadas, ¿vale? Que es un estilo que se puede escuchar tanto como ahora, el año que viene o como el siguiente. Un estilo estable. Ok, porque... Pero claro, también se puede variar algún ritmo así o moderno. ¿Por qué esa animadversión hacia la Lena? Hemos visto que la Lena, dentro de lo que es la industria musical de Guinea Ecuatorial, ha sido muy, muy mal recibida. Y eso que no es mala artista. Tienes talento, pero hemos visto que hasta ha habido un intento de confrontación entre tú y Vanilla Carr. ¿Por qué esa animadversión hacia la Lena? ¿Por qué? No, pero por eso yo te he dicho que hay dos mundos, el virtual y la real. Entonces, pretendemos a intentar quedarnos con lo que se vende en los medios, pero en realidad a nadie le importa una mierda conocer realmente qué es lo que pasa, y eso es lo que hay. Yo no tengo enemistad con Vanilla, simplemente que a mí me hicieron una entrevista preguntando, o sea, mi punto de vista, qué es lo que yo opinaba. Y es que es la verdad, en aquel momento yo era la mejor artista femenina de Guinea, le gustase a quien no le gustase, pero es que oficialmente en este momento... Vamos a saber una cosa, tú eras la mejor artista de Guinea Ecuatorial con... Que yo tenía que haber dicho que vamos, no soy a ver, yo. Espérate una cosa. Eres la mejor artista de Guinea Ecuatorial. ¿Con qué criterios? ¿Qué criterio aplicas para decir que eres la mejor artista de Guinea Ecuatorial? ¿Qué criterio aplicaste para decirlo? Que yo soy. No metas en mi boca lo que no he dicho. He dicho en 2019. ¿Qué criterios eso es aplicaste? Lo que consta en la historia. Esto. Escucha, cuando hacen un certamen, ¿vale? En cada época, en cada año, cada Miss representa su año, ¿no es esto? ¿Tú crees que la Miss 2014 va a ir a representar qué año? Es que ella, la historia ya ha quedado así, que ella fue Miss en 2014. Y si se necesita algún tipo de evento y que tengan que contar con la participación de la que fue Miss en 2014, ¿a quién se supone que van a llamar? Yo solo te pregunto. Yo te preguntaron qué. Yo ahora mismo no puedo.
no puedo ponerme delante de la gente y decir, no, yo sigo siendo la mejor artista femenina. Si Flor Ebendang viene ahora y dice que es la mejor artista de Guinea Ecuatorial, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál sería tu reacción si viniera Flor Ebendang a decir que es la mejor artista de Guinea Ecuatorial? Hombre, si lo quiere creer, que lo crea ella misma. Porque, en fin, cada una de nosotras siempre creemos ser las best dentro de... Porque yo me creo, cuando estoy entre cuatro paredes en un estudio grabando, en este momento soy la best. Yo soy la mejor de mí misma. Que venga la otra también a decir que es mejor, cada una es mejor, eso no lo dudo. Y tú tampoco lo dices, es que cada uno en su puesto de trabajo se cree mejor. Tú mismo que has vivido en Malabo, vives en Malabo, ¿has visto algún taxista que se crea menos que otro taxista ahí? Nada, pero siempre aplican unos criterios, ¿no? Que me dicen, mira, yo soy bueno por esto. No venía a decir que yo soy bueno porque sí, eso nadie te lo va a tragar. ¿Entiendes? Aquí, si yo creo y sé que sé cantar, sí. Aunque tú veas lo contrario, tú no puedes quitar lo que yo misma he impuesto en mí, en mi pensamiento. Eso sí que está claro. ¿Sabes? Tienes muchísima autoestima. ¿Cuál es tu opinión acerca de los movimientos actuales de la industria musical del país, ¿no? Vemos Love Entertainment que está haciendo grandes inversiones dentro de sus artistas, en la música de sus artistas. Vemos a Romy Solov que está llegando a unos números que están sorprendiendo. ¿Cuál es tu opinión acerca del estado actual de la música del país? Yo creo que Guinea está pasando por una transición musical, y eso es un paso positivo, porque si nos damos cuenta, hace 20 años la gente no pagaban por ver artistas cantar, organizar conciertos y que uno desembolsara más de 300.000 para pagar a un artista. Entonces, si a día de hoy podemos ver incluso mini giras y podemos ver a gente que se ofrecen a promocionar a jóvenes, eso es un paso hacia adelante y hacia un cambio al futuro. Sí, claro que está habiendo un cambio, pero yo que estoy metido dentro, muy, 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 muy dentro, hay ciertas cosas que... No te voy a cortar, pero la última pregunta, porque me tengo que pirar. Vale, ya, no te preocupes, ya estamos acabando. Por eso te digo que yo que estoy metido dentro, hay muchísimas cosas que cambiaría, ¿no? Porque hasta ahora... Muy pocos saben que tienen que estar registrados como autores o como compositores. Muy pocos tienen idea de que las canciones que están haciendo son canciones que no son de su propiedad. Incluso cuando hablamos de quién es el propietario de la canción, nadie sabe de qué se le está hablando. ¿Entiendes? En ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación para estos chavales que ahora mismo quieren ser fichados por esas grandes discográficas y no tienen ni idea de que cuando el contrato se acabe se van a quedar tirados en la calle? Yo creo que información y un buen asesoramiento. Sí. Porque ¿cómo tú vas a saber cuáles son tus derechos si no te has molestado en averiguar o informarte o tener un buen asesor que entienda de lo que se está tratando? Es como yo ahora mismo, si quiero darme de alta actividad económica, laboral, yo tengo que asesorarme antes de meterme dentro. Y yo no sé con qué de mañana. Entonces, antes de dar para necesitar darlo con seguro que están ahí, que tú entonces llegan contratos de beatmaker y me ofrecen unas acciones que
Yo antes de decir que sí, siempre yo lo consulto con una persona que entiende de eso y yo le digo, oye, ¿tú qué crees? ¿Que yo tengo que aceptar esta oferta? Y la persona me dice, ni de coña, porque eso es una estafa. Ok, pues nada, vamos a ir cerrando esto, que la Lena tiene que irse a otro lugar. Ya sabéis que esto del mundo de la música, los artistas están muy solicitados. Hombre, porque tú has estado en la hora punta, punta. No me eches la culpa, tío. Sabes que yo soy un hombre ocupado, muy solicitado. En España tú has estado, tú sabes cómo es. Si tú tienes que coger el metro a las 4 en punto, no le culpes al metro de no haberlo encontrado. Sabes que yo soy un hombre muy solicitado, pero nada, Nalena, dile, despide la entrevista y ya te seguiremos en tus redes sociales y ahí en tus redes virtuales, vamos. Pues nada, muchísimas gracias al equipo de Grand Friend por la entrevista y ojalá, ojalá hubiera podido ofrecer más tiempo para poder hablar más de esas polémicas que arden por ahí, pero no pasa nada, no pasa nada. A todos nos gusta el cotilleo, pero por hoy vamos a dejar el cotilleo. Ha sido un placer contigo, el equipo Grand Friend, contigo en especial Andoni, por haberme invitado. Y nada, quien quiera conocer mi actualidad musical o lo que sea, que me siga en mi Instagram, es La Lena. Mi canal es La Lena, mi Facebook es La Lena Love. Y tendréis ahí todo el contenido de mi actualidad musical. Pues nada, gracias y hasta otra. Adiós. Vale.